Ahí ya cuando vi que dije, uff, ya valió queso, el hermanito. Ya valió queso. Adiós, adiós. Es que el karma está bien cabrón, ¿vieron? ¡Hey! ¿Cómo están, gente? Espero que la estén pasando de lo mejor. Y amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Y esta vez, después de mucho, mucho tiempo, traemos de vuelta al canal a COD Mobile. Hace muchísimo tiempo que no jugaba a este juego. Recuerdo que yo lo traje cuando estaba la beta, cuando estábamos usando VPN para poder jugar. Pero cuando salió el global, lo dejé de jugar, chat. No sé por qué rayos, pero bueno, aquí estamos de vuelta porque es un juego bastante genial, bastante suculento. Así que bueno, vamos a empezar con este video que no sé qué es lo que pasó aquí. No sé si es algo raro o muy poco común o muy común, no lo sé. Pero realmente me sacó mucho de onda. Este video se trataba de consejos para poder subir rápido de rango sin arriesgarte tanto, para poder llegar al top 10, top 9, top 8, top 7, etc. Pero bueno, estos consejos también se los voy a dar poquito a poquito. Cabe aclarar que estos consejos son simplemente para la gente que aún no sabe jugar al Battle Royale, que apenas empezó, de que no sabe las mecánicas y todo eso. A la gente pro, a la gente rusher, pues no les va a servir, chat. Pero bueno, aquí yo me escogí la clase de... ¿cuál era? Porque ya empezó la partida. Era la clase de defensor, la del escudo. Yo ocupo más la del ninja, pero ahorita mismo estamos en una partida chill. Es una partida para asegurar lugar, sí o sí. No es la de rusher, porque cuando yo ocupo la de ninja es la de rusher. Tal vez si ustedes quieren un gameplay así, podemos hacerlo. Pero bueno, estamos aquí en el mapa y lo importante es irnos a las zonas más alejadas, donde ya casi no cae tanta gente, para poder matar a unos cuantos y ya con eso. Porque si caemos en las zonas centradas, si no sabemos jugar, si no sabemos disparar, eso va a ser de que pum, rip, a nosotros, adiós. Pierdes puntos, no pierdes tantos puntos, pero pierdes puntos, y lo que queremos es ganar puntos. Así que nos fuimos al lado de Nuketown para poder buscar armas. Aquí les voy a mostrar una combinación bastante preciosa con el escudo que ni siquiera ocupé en este video, ¿sabes? O sea, se las voy a mostrar, pero no lo ocupé porque Mantequilla estaba nervioso. Cabe aclarar, chat, que estaba nervioso porque es mi primera partida que subo después de mucho tiempo de Call of Duty Mobile. Así que, pues, tenía pena, sinceramente, porque yo quería una partida bastante buena y la terminé cajeteando completamente hasta el final. Pero no le adelanten, no sean chismosos, aguanten, aguanten las carnes. Ahí está el arma, esa es la arma, esa es la escopeta toda hermosa y preciosa, la HSP no sé qué madres. Pero bueno, esa arma es una chulada, sinceramente. Esa arma con el escudo es una preciosura. ¿Por qué dirán? Porque básicamente el escudo tiene el poder de cegar a las personas si se los pones directamente en la cara. Y eso, aunque no creas, ayuda bastante, pero bastante. Entonces tú solamente vas, pones el escudo, pum, y te lo escopeteas. Y ya con eso ganas. Con que tú le logres dar unos 3 escopetazos bien, ya, con eso ganaste. Con eso lo reventaste. Ya tenga, ya sea que tenga una armadura protección 3, lo que sea, te lo vas a reventar. Así que bueno, chat, eso está bastante, pero bastante genial. Ya la otra arma, que sea una arma de largo alcance. Yo, por ejemplo, ocupo mucho la Rus, o también ocupo la AK-117. Esas son las armas que yo más ocupo. Ocupo otra que no recuerdo cómo se llama, porque aún no me acuerdo tanto de las armas. No me acuerdo tanto sus nombres, mejor dicho. Pero bueno, vamos a dar los pequeños consejos aquí. Los pequeños consejos aquí es para poder llegar a los tops un poquito más rápido. Es quedarte en borde, caminar con la zona, chat. Caminar con la zona. Ahorita mismo tuvimos la suerte de que caímos en zona. Eso está bastante genial, la verdad. Pero bueno, no se preocupen si ustedes están tan lejos de la zona. La primera zona no quita prácticamente nada. Así que no se preocupen de que les van a bajar mucha vida, de que se van a morir. Así que sí pueden llegar a la zona perfectamente con 2 kits. Así que eso está bastante, pero bastante genial. No se preocupen por eso. Ustedes simplemente vayan rodeando y moviéndose con la zona, sin meterse al medio, porque en el medio es donde están más los guamazos. Y eso, uff, eso es bastante complicado, porque hay a veces en donde te van de dos, porque te hacen sándwich, un güey del otro lado, el otro güey del otro lado, y pum, te traban, porque me ha pasado, chat.
me ha pasado. Ay, mi gente, dije, ok, mi primera batalla. No te pongas nervioso porque es mi primera partida grabada y tenía bastantes nervios. Siempre recuerden el mapa, siempre recuerden ver el mapa. Ahí estaba, ahí estaba, ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Este sí era humano, chat, este sí era humano. Y ya me había visto, chat. Ya me había visto ahí, ahí ya me estaba viendo. Pero bueno, ahí está. Mira. Ok. Ahí mantequilla podría haber muerto, sinceramente. Ahí podría haber muerto y les voy a explicar por qué. Porque no puse el escudo y simplemente disparé. Cuando les pongan este dron y que aparece ahí, ustedes simplemente disparen o échense a correr. Es lo único que pueden hacer, ¿vieron? Ahí está, ahí lo maté bastante bien. Me quedó un poquito de vida, no tanto, pero sobreviví, que es lo que importa. Aunque podría haber muerto, como les estoy diciendo. Así que, si tienen el dron en la cabeza, ustedes simplemente échense a correr para que puedan salir de esa área. Eso está bastante genial. Y así se puedan salvar. Eso está 10 de 10, chat. 10 de 10. Lo que les estoy diciendo es mi primera partida grabada. También tengo una configuración de 4 dedos que apenas me estoy acostumbrando, porque así lo tenía en otro juego y eso pues hacía que fuera un poquito más fácil moverme. Y está bastante cómoda, sinceramente, está bastante pero bastante cómoda mi forma de tenerlo. Así que bueno, aquí vemos a otro. Por aquí creo que me va a salir otro, chat. Es que está bastante rara esta partida. No la iba a traer, pero pasó algo bastante raro que no sé si para mí es muy raro. Tal vez van a decir, eres un estúpido, porque no, eso es muy común. Pero para mí no era común, o sea, era la primera partida. Y yo cuando vi eso dije, what the fuck, ¿cómo rayos quieren que hagamos? Porque no sabía, chat, no sabía. Como les estoy diciendo, llevo prácticamente desde que empecé a jugar ahorita 15 días jugando a Call of Duty. Así que está bastante genial. Ahorita ya voy en Profesional 2. Quiero subir a Maestro 2 para que me den la skin, que eso está bastante genial. Y con estos truquitos, bueno, con estos tips, con estos life hacks, van a poder subir bastante rápido y bastante sencillo. Y con buenos puestos, la verdad, con buenos puestos. Ahí vi que era, y era un bot, chat, era un bot. Así que no había tanta importancia. Hola, botcito. Adiós, adiós. Ya murió el bot. Pobre bot, pobre bot. Ok, eso está bastante rápido, bastante suculento. Y ya no había más gente por ahí. Y les estoy diciendo, estas partidas, o mejor dicho, hacer este tipo de estrategia, básicamente es jugar muy chill, jugar muy tranquilo, porque no vas como a saco, a matando gente. Aquí es como para estar un poquito más tranquilo, estar matando dos que tres y ya, ¿sabes? Estas partidas son así. Así que si a ustedes no les gustan estas partidas, quieren ir a matar como malditos locos, pues necesitan hacer el del Rush, que es con el del ninja, que ese también lo sé hacer y ese está bastante genial. Pero dejen que me acostumbre primero a mi configuración de los controles, porque uff, es una telita acostumbrarte, ¿sabes? Porque hay a veces en que les pico a la pantalla donde no está el botón y es como que ¡ah! Y me matan. Pero bueno, chat, pero bueno, ahí como pueden ver nos estamos moviendo por el borde simplemente, sin ir al medio. Solamente es eso, chat, ir por borde, y te vas a encontrar gente sí o sí. Esto no es campear, porque campear es de que te quedas en una casita sin moverte. Pero bueno, aquí simplemente estamos yendo súper tranquilos, súper chill, que eso está bastante, pero bastante bien. Moviéndonos, matando gente despacio para poder llegar a la final. Como pueden ver, ya quedan 36. Estas partidas son para estar chill. Si a ti no te gusta estar así, pues no lo hagas, porque te vas a aburrir bastante. Estas partidas simplemente son para llegar a buenos tops. Como pueden ver, ya estoy en top 9, eso está bastante genial. Así que bueno, ahí me di cuenta que el borde se estaba cerrando en el mar, bueno, en el lago. Fui como, what the fuck, ¿qué está pasando, loco? ¿Cómo rayos está pasando esto? ¿Cómo rayos quieren que matemos gente en el agua? Yo no sabía, la verdad. Yo no sabía que se podía disparar en el agua. Estaba todo tonto. Pero bueno, ahí cayó el drop. Como que me dio la tentación de ir a agarrarlo. Pero dije, no. Porque me van a matar. Estoy seguro que me van a matar. Por eso nadie va. Quedaban 8. Y todavía era un borde más o menos chiquito. Y como pueden ver, quedó en el agua, chat. Quedó en la fucking agua. What the fuck con eso. Quedó en el agua.
Yo cuando vi eso dije, ¿qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué rayos está la maldita zona final en el agua? Pónganme en los comentarios si les ha pasado esto, chat. Pónganmelo, por favor, porque yo también quiero saber si esto es muy poco común o muy común de que pase esto, porque nunca me había pasado esto. Siempre tocaba en zonas altas, en las ciudades. Y ahorita mismo, una batalla acuática bastante genial. A ver quién es el mejor pescado. Pero bueno, ahí ya maté a uno. Que estaba nadando el pobrecito. Le llegó su muerte. Adiós. Ahí murió. Ahí murió. Pero el karma es muy cabrón, chat. Porque cuando maté a este, pasó algo extraño. Ah, no es cierto. Estaba todo meco y me mataron, la neta. Estaba todo meco. Pero bueno, ahí estaba intentando nadar, según mente. Ahí estaba intentando nadar. Yo cuando vi eso dije, güey, es pura agua. ¿Cómo rayos quieren que ganemos ahí? No tengo ni la más mínima idea de cómo rayos quieren que ganemos ahí. Yo no sabía que se podía disparar, chat, sinceramente. Yo no sabía que se podía disparar en el agua. Estaba todo meco porque nunca he peleado en el agua, básicamente. Pero bueno, ahí más o menos estaba buscando la zona y encontré un pedacito de tierra y dije, a huevo, aquí ya chingué, aquí ya gané, aquí ya saqué mi maldito, top 1. Ahí vi una lancha, dije, ¿hay alguien ahí? Y sí, afirmativamente había alguien ahí, chat, pero no lo pude matar porque otro cabrón me estaba viendo ahí. Pero ya era muy de noche, chat, era muy de noche y estaba todo tonto también, así que tengan en cuenta eso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quise poner mi escudo porque estaba todo nervioso que no crean. Y ya dije, no, pues aquí ya no pasa nada. Ya cuando vi a la pinche lancha de que dije, este cabrón me quiere atropellar o qué pedo. Ahora ve, hermano, aquí gente, güey, aquí gente, güey. Y ahí sacó esa madre, su habilidad. Esa habilidad no sé cómo rayos ganarle, chat. Sinceramente, a esa habilidad no sé cómo rayos ganarle. Se me hace bastante complicado, bastante raro. Vieron que me mató de un vergazo, güey. Me mató súper rápido, güey. Ya cuando vi su skin, este compa ya debe de estar en qué. ¿Cómo se llama esta madre? Este compa ya debe de estar en maestro. Así que está uff. Pónganme en los comentarios también si esto empareja simplemente con tus rangos o te empareja random, chat. Pónganmelo en los comentarios, por favor. Estaba bastante, pero bastante bonita la skin. Ya cuando vi que podía sacar tu arma, dije, verga, está muy cabrón eso, chat. Pero bueno, vamos a ver la partida ahora que yo ya estoy en el cielo. Viéndolos, yo ya estoy en el cielo todo hermoso y precioso porque ya me morí. Pero bueno, ahí ya cuando vi que dije, uff, ya valió queso el hermanito. Ya valió queso. Adiós, adiós. Es que el karma está bien cabrón, ¿vieron? Yo maté a uno, él me mató y ya luego él murió. Pero bueno, ahora solamente quedan dos contra dos. Es una batalla de peces, una batalla acuática. Ahí está, se lo revienta bastante genial. Lo tiene, chico, lo tiene, pero el borde le quita mucho. El borde. Uf, trabado, loco, ganó. Ganó, la tiene, gol. No es cierto, no. Pero ganó bastante, pero bastante genial. Fue un respawn bastante raro, la verdad. Bueno, un respawn, una zona bastante rara. La zona final fue muy rara, sinceramente, para mí. Yo no iba a traer este video porque maté solamente a tres. Mantequilla solamente mató a tres. Qué vergüenza, Mantequilla. Por eso no lo iba a traer. Pero por esa cosa fue bastante raro. Así que mejor dije, la voy a traer a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, chat. Como vieron, subimos bastantes puntitos. Subimos bastantes puntitos para profesional. Eso está bastante genial. Si matan, pues a más personas, obvio, van a tener un poquito más. Así que si quieren matar más, pues caigan en las zonas un poquito más comunes. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, amigos. Ya saben, pueden dejar su like, suscribirse para más contenido. Si quieren más contenido de COD Mobile con este manco, porque estoy bien manco, pero está cabrón mis partidas, la neta. Porque hay veces en que sí me la rifo bien cabrón. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Soy Mantequilla y nos vemos.